En relación a las 480 escuelas que fueron vandalizadas, la información que me ha dado el director del CAPCE, en primer lugar, es que el dinero existe y está destinado ya por instrucción del gobernador, pero que se están llevando a cabo los procedimientos de licitación, los procedimientos propios para el respeto a la ley. Y en eso está el proceso, pero está garantizado el presupuesto para atender a estas instituciones educativas. Ha habido mucha claridad en la comunicación y con los directores y con los padres de familia se les ha dicho tal situación. Por lo tanto, los procesos educativos continúan a distancia en esas escuelas mencionadas.